materiales, la batea y nuestro idioma lo llamamos bata. Y aquí lo tenemos el mazo, tacana mucho. Y lo tenemos la yuca cocinada. A nosotras no nos hace falta la yuca, de igual forma la chicha. En cada comida lo tenemos la yuca, o si no tenemos que comer, lo tenemos la yuca y la chicha. Para realizar la chicha de yuca alrededor de la batea se sientan 3 o 4 personas, porque mientras uno va aplastando, cuando la masa ya estaba lista, lo que se hacía es cogerlo, hacer una bola, meterlo a la boca. Se utilizaba la saliva para la cremilla. Se lo tenía 2, 3 minutos en la boca, se volvía a escupir hasta que la masa se abrió. Ahora lo que vamos a hacer es disolver. Gracias. Para la circulación de la sangre, es energizante y fertilizante. En este idioma lo llamamos Yachajrum. Esta piedra tiene figuras de animales, tiene una puerta y una ventana, es casi como nuestra casa la piedra, ¿ya? Y las figuras son naturales, hechas por la naturaleza y por el viento. Toda la piedra es la forma de un animal, es la forma de una tortuga. La cabeza y toda esa parte de aquí es un capaz. ¿Ya? Acá lo tenemos la cara de un mono. Aquí lo tenemos la figura de una serpiente, toda esta parte de aquí. Y la lengua. ¿Sí? Aquí mismo lo tenemos la figura de un caimán, el ojo, la cabeza y los dientes. Está para el lado de allá, sí. Por tener 7 culturas, mi pasta es la mejor de toditas las provincias de mi patria, el Ecuador. Por tener 7 culturas, mi pasta es la mejor de toditas las provincias de mi patria, el Ecuador.